Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Don Gato. Mide 32 centímetros de alto. Espero que te guste mi tutorial, que compartas, que te suscribas. Tiene su colita. Y vean. Espero que te guste. Y para que lo compares con el Benito. Sí, te dije, ah, 32 centímetros de alto. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Si no estás suscrito, te invito a que entres a ver mis tutoriales y quizás eso te convenza a que te suscribas. ¿Sale? A continuación, la lista de materiales. Ok, como vieron, a ver si me salió, pues hice a Don Gato. Voy a hacer a Don Gato. No sé si me salga, no sé, pero si ya subí el video, quiere decir que sí me subí. Sí me salió, sí me subí. Que sí me salió. Voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre. Eso es al gusto. Ahora sí que eso sí ya depende de tu presupuesto. Va a variar un poquito en el tamaño porque por el grosor del estambre pues es diferente. Entonces, voy a usar color amarillo para el cuerpo. Yo creo que sí necesitan que sean 100 gramos completos porque yo creo que sí nos los llevamos. Necesitamos unos 50 gramos más o menos porque es para el chaleco y el sombrero. Sé que es un poco más fuerte el color. Lo necesitan comprar más fuerte. Yo no tengo ahorita, la verdad. Entonces lo voy a hacer en este tono. Es el sombrero y el chaleco. El negro también es para el sombrero. O ya no sé que quieran ponerle un poco de listón negro, pero yo le voy a tejer mejor en color negro. El blanco es para los cachetes. Y creo que, a ver, espérenme. Son los cachetes y la nariz, me parece. Sí, los cachetes y la nariz. Y voy a utilizar tres botones de chambrita. Si pueden conseguir en color lila es mejor, pero le voy a poner esto para que haga de este tono, para que haga contraste y se vean así. Y entonces ocupo tres botoncitos, ocupo una nariz de 2 centímetros de largo triangular. No de gorila, no, no, de este tipo. Luego, necesitamos bigotes, que ya saben, yo voy a usar palillos moldadientes. Vamos a necesitar palitos de banderilla para las patitas y para el sostén de la cabeza. Si no gustas hacerle esto, ponle barras de silicón. ¿Qué más lleva? Fieltro blanco y negro para los ojos. Y vamos a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? Entonces, creo que es todo. Espero que me salga. Y entonces vamos a empezar tejiendo los brazos. Ok, miren. Ya hice el bracito. Tentativamente le puse hasta la vuelta 20. Pero no se preocupen, yo les dejo aquí en el video. Si ven que no dejé otro cambio, si es hasta la vuelta 20. Si no, ahorita les pondría el cambio. Vamos a hacer los dedos porque Don Gato lleva tres dedos. Y lo voy a hacer en amarillo. Voy a hacer dos puntos, dos cadenas, y en la segunda cadena hago
seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 y 3 punto por punto. Subo con una cadena. En donde subí la cadena hago el primer punto. Y tejo 6 puntos bajos. Van a hacer esto 3 veces. Y en el último dedo no van a rematar. Remato 2 dedos y el último no lo remato. ¿Ok? Para unir los deditos. Voy en la tercera vuelta. Ahí está. 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado cada vuelta. Y ya está. Entonces tengo dos sueltos y uno sin cortar el hilo. Hago en la vuelta 4, hago una cadena, 3 puntos bajos, tomo otro dedo y hago 3 puntos bajos, 1, 2, 3, agarro el otro dedo y hago 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me brinco al otro dedo y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y brinco al primer dedo y hago los 3 puntos bajos que me faltan. 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. Vean, la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? 5 y 6, punto por punto. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Espérame que ya me perdí. En la vuelta 7, perdónenme. En la vuelta 7 es una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 9 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Si son menos vueltas, ahorita lo pongo en el video. Si no, así seguimos. ¿Ok? Lo tejo, relleno, rematamos y ya quedaron los brazos. ¿Ok? Así. Punto por punto. Así. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas, pero creo que me quedó una como más larga o no sé, la siento. Siempre me pasa lo mismo.
Y estoy contando las vueltas y las cuento y las vuelvo a contar y creo que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pero no, miren, sí están iguales. Creo que es efecto óptico. Entonces, ya están las manitas y entonces vamos a comenzar. ¡Ay! Se me cayó. Vamos a comenzar las patitas. ¿Ok? Vean. Las hice más grandes que el venillito y que los otros que he hecho, para que las patas de Don Gato se me hace que están más gorditas y más grandes. Entonces, vamos a hacerlo. La primer pierna se remata, la segunda no. ¿Ok? Vamos a comenzar tejiendo dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Entonces, en la segunda vuelta subo con una cadena y hago. El primer punto lo hago en la misma donde hago la cadena. Ahí hago el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. Hago 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 así, es que le puse como 9, dije que, pero escribí mal. Es una cadena, tres puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Entonces, tejo tres puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena. Y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30. Ay, perdóname. Gracias, gracias. Entonces son 30 puntos bajos. ¿Ok? Ay, creo que ayer descansar de tejer sí me sirvió. Y como que agarré más ánimo. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto. Pero vamos a tomar el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok. Vamos a tejerlo. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 disminuciones. Van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tejo 16 puntos bajos. Y nos da un total de 23 puntos bajos. Ay, espérenme, que ya perdí la cuenta. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
y 16. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, ya quedó la patita. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 7 veces. Y nos van a sobrar 2 puntos bajos. ¿Ok? Los tejemos normales y entonces nos da un total de 16 puntos bajos. ¿Ok? Entonces tejo un punto bajo, una disminución 7 veces y luego 2 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Voy a desayunar, ¿sale? Entonces, ya saben, hagan por mientras la otra piernita y la otra no la rematen. La segunda no la vayan a rematar para poder unirlas. Y entonces, desayuno y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya tengo las dos patitas. Espero que sí me salga el cuerpo. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tres cadenas y luego alineamos y tejo 16 puntos bajos de la segunda piernita. Dos, espérame, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2, 3 y tejo 6 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahí voy. Ya quedó. En la vuelta 18. Son una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes, 2, 3, y luego tejo 16 puntos bajos de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ay, estoy mormada otra vez. Ay. Y no estoy enferma, que es lo peor. Tejo 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que había tejido en la vuelta anterior. Y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 38 puntos bajos. Ay, creo que me quedó muy grande, pero bueno, vamos a ver. Creo que exageré un poco con las patas. Exageré un poco con las patas, pero no creo. Ok, de la vuelta 19. Espérenme. De la vuelta 19 a la 22 vamos a tejer punto por punto. 38 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 19 a la 22. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo. Regreso. Nada que regreso. 4 puntos bajos, una disminución en la vuelta 23. Y termino con 2 puntos bajos. Perdóname, se me pasó por completo. Y me da un total de 32 puntos bajos. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 24. A la, ¿qué será? 27, tentativamente, vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Por qué les digo tentativamente? Porque voy a ver en qué altura queda el muñequito. Y entonces, vamos a ver. No me va a quedar más grande que Benito. O sea, no lo quiero tan enorme, pero si tú lo quieres más grande que Benito, entonces cambia el material por estambre cadeneta y teje con el gancho del número 4 o 4.5. Entonces, lo tejo y regreso de la 24 a la 27 y vemos cómo queda. ¿Ok? Ok. Miren, voy a agregar de la vuelta 28 a la 30. Entonces sería de la vuelta 24 a la 30, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Porque sí lo vi como muy chaparrito. Entonces necesito agregarle vueltas. Lo tejo y regreso. Hasta la vuelta 30. Ok, en la vuelta 31 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me sobran 2 puntos bajos, los tejo normal. Entonces me da un total de 26 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Bueno, de la vuelta 31, no, 32 a la 34 vamos a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos, tentativamente es a la vuelta 34, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ah, pero espérenme, dejen marco aquí. Para mí es muy importante marcar porque voy viendo la altura del muñeco. Y entonces yo así me voy dando una idea de cuánto me falta para llegar a la altura que necesito. Yo sé que muchas quieren aprender a hacer patrones. No es tan fácil como parece. Vean, yo por ejemplo veo los brazos y digo, me faltan 2, 4, 5 vueltas para poner el brazo.
Entonces, vamos a hacer de la vuelta 32. Esta es la 32, 34, 36, 40. A la vuelta 40, tejemos punto por punto. Entonces, de la vuelta 32 a la 40, punto por punto, son 26 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya va quedando. Entonces, vamos a pegar los bracitos. Y falta todavía hacer el chaleco, pero se va a ver bien. Entonces, en la vuelta 41 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4. Tomo el brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y entonces hago 5 puntos bajos para unir el brazo. Van 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego agarro el otro brazo y lo parto a la mitad y lo atravieso. Y tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Y ya quedaron. Ok. En la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejemos normal y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? La vuelta 43, que es la última para el cuerpo, vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, ay, 5, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Dos veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 8 puntos bajos, una disminución, dos veces y regreso. Vamos a rematar y dejamos estambre para poder después unir la cabeza. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacerle las garritas al gato. Y vamos a ensartar estambre negro y un nudo. Y voy a tomar en la vuelta 2 de aquí abajo y la 3 y la 2 de acá arriba. Y jalo así un poquitín para esconder esto. Y paso dos veces por el mismo lugar. Y aquí, así.
y voy a rematar aquí. Y entonces clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Corto. Y así van a ser las dos patitas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos a comenzar la cabeza. Vamos a hacer... Ah, espérame. Dejen... Voy a la parte de la cabeza. Ahí está. Y voy a empezar con dos cadenas. Y en la segunda cadena hago seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Dos puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8, no, espérenme, 2, 4, 5, 6. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, dejen poner la regla porque así me pierdo. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Así. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Lo tejo 6 veces y me da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 20. Vamos a tejer punto por punto.
Voy a marcar, voy a tejer 54 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena, ¿ok? Entonces lo tejo punto por punto y regreso. De la vuelta 10 a la 20. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer esto. Una cadena, 7 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y 7. Y hago la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y 7. Y hago la disminución. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Vuelta 23. Vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 24 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 25 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, relleno más y regreso. 1, 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Ok, la última vuelta, la 26. Voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, remato en corto y regreso para unirla al cuerpo. ¿Ok? Se ve muy grande la cabeza, pero es que estos muñecos tienen la cabeza un poquito más grande que el cuerpo. Entonces, por eso, si se fijaron en Benito Bebo Doque, o sea, sí es más grandecita la cabeza. Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución. Dije aumento, ¿verdad? No, son 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y regreso. ¿Ok? Así. Ay, ya terminé. Espérenme. Y cierro con un punto deslizado. Entonces, corto y remato. Entonces, vamos a unir al cuerpo. Ok. Miren qué vamos a hacer. Voy a unir donde rematé y donde terminé el cuerpo. Entonces hago punto por punto. Así.
Son 18 puntos bajos del cuello y 18 de la cabeza. Entonces no hay pierde. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Si ven que hace falta relleno, ya casi para terminar la unión, le rellenan. ¿Ok? Entonces lo hago y regreso. Ok. Yo voy a reforzar con un palito la cabeza, porque está un poco grande. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el chaleco. Ok. Para el chaleco vamos a tejer 30 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 2 giro y hago una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 10 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, 5 y 6. Y tejo 5 puntos bajos. 3, 4, 5. A ver, esperen, es que aquí creo que fue que conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces serían 29 puntos bajos. No, vamos a hacer 29 puntos bajos, yo creo que son. Porque algo hice mal, dejen cuento bien. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora aquí. 2, 4 y 5. No, sí estoy bien. Entonces en la última van a ser 6 puntos bajos. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y hago 6 puntos bajos. Ajá. 3, 4, 5. 6 y hago 5 cadenas. Si no quieren que quede así, entonces miren, vamos a hacer esto. Lo voy a dejar así, pero ustedes van a hacer 29 cadenas. Ahorita lo pongo en el principio que hago los 29 puntos bajos, los 30 puntos bajos, les pongo que son 29 puntos bajos y ya con eso les queda a ustedes perfectamente. Y luego hago 6 puntos bajos en las cadenas. 3, 4, 5 y 6. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Y espérenme, ¿saben dónde creo que fue? Abajo, que conté mal las cadenas. Eso sí puede ser. Vean, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. No, entonces sí. Sí están bien contadas. Entonces son 29 cadenas. ¿Ok?
Entonces, otra vez tejo seis puntos bajos en las seis cadenas, 3, 4, 5 y 6. Y tejo cinco cadenas, 5 puntos bajos. Hoy 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a decir que son 29 puntos bajos. Luego hacemos 5 puntos bajos, 6 cadenas, 10 puntos bajos, 6 cadenas, 5 puntos bajos. Y en la vuelta 3 son 5 puntos bajos, 6 puntos bajos sobre las 6 cadenas, 10 puntos bajos sobre los 10 puntos bajos, 6 puntos bajos sobre las 6 cadenas y 5 puntos bajos. Y ya nos quedó en 29 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No importa, no cuenten hasta donde lleguen, ¿ok? Lo tejen y regresamos. 2 puntos bajos, un aumento y regresen. Y disculpen el enredijo que hice, pero es que... Ay, ya vieron que... Y ya es la cuarta vez que lo hago. Ya por eso no lo quiero repetir, porque ya estoy hasta cansada. 3, 4, 5. Ay, no, esperen. Y vean, otra vez. Ay, y otra vez la burra al trigo. Si son 2 puntos bajos, un aumento. Ay, no, creo que ya estoy cansada. Ok, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Sale? Así, por toda la vuelta. Ok, ya es que estaba midiéndolo. Entonces, de la vuelta 5 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. De las 5 a la 15 y regreso. Así. Ok, miren, ya quedó. Sí, queda un poquito grande, pero es que así va en el de la caricatura y además hay que ponerle los botones. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta 16? Voy a hacer, giro el tejido y hago una cadena y vamos a hacer esto. Una disminución, pero jalo, jalo y jalo los tres al final. 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y otra vez, ¿qué hago? Jalo, jalo y jalo los tres. Giro el tejido y en la vuelta 17 voy a hacer una cadena y otra vez una disminución. ¿Vieron? Y jalo los tres. Hago un punto bajo y otra disminución. En la vuelta 19 giro y hago una cadena y hago una disminución, un punto bajo. Y vean, ya quedó. Si quieren, la vuelta 20... Espérame. La vuelta 20 giro el tejido y hago una cadena y hago una disminución y ya quedó. Corto y remato. Ahora vámonos a este lado. Vamos a hacer una cadena y jalo sin soltar las puntas y me da una orejita. Entonces hago esto, me voy a la orilla y hago una cadena y ahí mismo hago una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y hago otra disminución,
giro el tejido, subo con una cadena, hago una disminución, hago uno, un punto bajo, otra disminución, giro otra vez el tejido y en la vuelta hago una cadena, una disminución, un punto bajo, vuelvo a girar el tejido, subo y hago una disminución. Y ya remato. ¿Ok? Entonces, ya quedó el chaleco. Vean. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los botoncitos, que son tres, creo. Sí, los tres botones. Ahí está. Uno, dos y tres. Así. ¿Ok? Y voy a ocultar también las orillitas del tejido. A ver, así. Primero clavo la aguja y la paso por todo el estambre. Y luego la ensarto. Y luego jalo. Corto el excedente y hago lo mismo. Y pego los botones con el hilo de costura y regreso. Ok, miren, ya quedó el chalequito. Este si quieren lo... Bueno, así lo dejo. Ok. Es que lo pueden abrochar acá. Así. Aquí. Ya quedó. Sí, queda mejor ahí. Y entonces, vamos a hacer los cachetes, ¿ok? Esta parte. Para eso lo vamos a hacer en blanco. Uy, ahí se oye la tormenta. Y vamos a hacer 15 puntos bajos. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más 1. Y a partir de la segunda cadena tejemos 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en la última cadena hago 3 puntos bajos en esa cadena. 1, 2, 3, jalo y entonces aquí hago en las cadenas flotantes hago 13 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y hago un aumento en la última cadenita flotante. ¿Ok? Luego,
En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, hago un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y hago dos aumentos. 1, 2. Y hago 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y hago un aumento. ¿Ok? Luego, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 15 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago un aumento, un punto bajo, otro aumento y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo un aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. No hay pierde. Lo tejemos. Dejo bastante estambre para pegarlo a la cara y rematamos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer los piquitos del pelito. Y van a ser con el color amarillo. Vamos a comenzar con dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta hago una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos en la segunda vuelta. Ahí está. Y cierro la vuelta, volteo esto. Y en la tercera vuelta es una cadena. Un punto bajo, un aumento. Tres veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Llevo 2. Y llevo 3. Así. Cierro la vuelta
Y en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Tres veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Voy en el último, dos puntos bajos y el aumento. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento, tres veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Voy en la 2 y la 3. Una, dos, tres y el aumento y cierro la vuelta. En la vuelta 6, ¿sí? 2, 4, 5, a ver, 2, 4, 6. Sí, en la vuelta 6 hacemos una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, son 15 puntos bajos y ya. Rematamos y dejamos estambre suficiente para pegarlo en la cara. ¿Ok? Ok. Vamos a rellenarla. Así. Entonces, voy a ensartar la aguja y la vamos a pegar, a coser casi pegado al cuello. Entre la 2 y la 3 voy a unirlo así. Así que quede esta orilla en la 2 y en la 3 y que quede centrado a la mitad del cuerpo del brazo. Así. Entonces, pellizco abajo y pellizco el piquito. ¿Ok? Así lo voy a ir pegando. Así. Ok. Y hago esto. Termino de pegarlo y el otro va a quedar pegadito a este. Así. ¿Ok? Así los voy a pegar. Entonces los uno y regreso. Nada más que esto va hacia arriba, pero esto se moldea con la mano. ¿Ok? Entonces, uno, los dos lados. Bueno, en su caso sería hacer cuatro piquitos y pego dos y dos y regreso. Ok, ahora regresemos a lo que eran los cachetes. Vamos bien. Ahora hay que hacer la trompa. Para la trompa vamos a usar estambre blanco. Y vamos a hacer esto. Bueno, no, la nariz, en sí es la nariz. Vamos a tejer dos cadenas. En la segunda cadena hago seis puntos bajos. Dos, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 3 aumentos, 1,
dos, tres, y luego tres puntos bajos, uno, dos, tres, tres aumentos, uno, dos, tres, y tres puntos bajos, uno, dos, tres, y nos da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto, una cadena y tejo 18 puntos bajos y regreso, ¿ok? En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, tres veces. Y luego tejo tres puntos bajos, dos, tres, y luego tejo un punto bajo, un aumento, dos y tres. Y tejo tres puntos bajos. Uno, dos, tres. Y cierro la vuelta. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Entonces, ya estoy haciéndolo así. Y en la vuelta 6 voy a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo, remato y dejo estambre suficiente para unirlo a la cara. ¿Ok? Punto por punto. Ok. Ahora, vamos a ver la nariz. Ahí, así. Entonces, la voy a poner entre la vuelta 2 y 3, creo. Sí. A ver. Sí. Entonces, ya quedó. Y voy a pegarla mientras estoy cosiendo los cachetes. Entonces, veamos. Voy a ponerle silicón aquí. Y del otro lado. Ay, ya no les dije, ya estoy bien de mi mano. Se me había olvidado que no les comenté que ya estaba bien de mi mano. Ahí está. Lo dejo secar aquí al lado. Y voy a unir la parte de los cachetes. Entonces. Así. Ay, tengo silicón. Ahí está. Voy a pegarla de tal manera que casi, casi esté pegado al cuello y forme como una V. Así. Y entonces, sin moverla. Así. Voy a unir. ¿Ok? Punto por punto, lo uno. Y regreso. Así. ¿Ok? Ok. Miren. Se pega la nariz con el remate de un lado. Porque acuérdense que aquí empezamos con los aumentos. Sí, creo que sí. Y entonces queda así, ¿no? Vamos a rellenar
Así, lo mejor que se pueda. Si no, después le ponemos más. Entonces, esto va a ir así. Y vamos a procurar que no nos pasemos lo blanco. ¿Ok? Y que esto quede sin moverse. Así. Y vean, y lo voy a hacer como forma, como avenito, o sea, que la forma sea ovalada. Así. Y aquí nos vamos a la parte blanca. ¿Ok? Así. Aquí. Y así la pego. ¿Ok? Entonces, sigo pegándolo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces voy a hacer esto del centro. Voy a ensartar en color negro. Del centro voy a... Ay, no quiere salir. Ahí está. Y voy a hacer esto. Así. Lo clavo y lo mando a otro lado. Así. Me quedó un poquito chueca la nariz, pero... Ok, ahora vamos a hacer los ojos. Así. Ok, miren, anoche hice los ojos, pero todavía no les puedo decir cómo es el tamaño porque necesito ver el sombrero para ver cómo queda. ¿Ok? Y le voy a poner algo aquí abajito como una lengua o algo. Miren, ahorita acabo de hacer una oreja. Vamos a enseñarles a hacer las orejas. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Tres veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí va el último. Un punto bajo, un aumento. Y cierro la vuelta. La vuelta 3 es una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Tres veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Ya van 2. Y van 3. Así. Y cierro la vuelta. De la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo, remato, pero dejo estambre para unirlo al sombrero. Por eso no las voy a pegar ahorita porque va unido al sombrero. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Ya tengo las dos orejas, entonces, ahora
vamos a hacer la cola. Vamos a tejer con el color amarillo dos cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos de la vuelta 2 a la 15, tentativamente. Yo sé que a muchos no les gusta que sea improvisado el video, pero ¿saben qué? Así nadie me puede acusar de plagio, de que yo copié los patrones, de que yo hice, no. Yo los estoy haciendo junto con ustedes. Y es que de veras se siente tan feo que te acusen de eso cuando tú ni siquiera copiaste el patrón. O sea, y quiero defenderme porque sí, ya la envidia está muy gruesa. Entonces, tejo punto por punto. Así. Entonces, de la vuelta 2 a la 15, tejo punto por punto, son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó la colita y vamos a hacer esto. Le puedes poner limpia pipas para que tú le des la forma a la cola. Para que si quieres que quede curvada o algo, yo nada más la doblo así. De hecho, nada más le hago así. Y la vamos a poner en la parte de atrás. Y hago esto. Ok. Así. Yo la rellené. Yo sí la rellené. Entonces, ahí ya perdió el ojo. Es que les digo que todavía no lo pego porque necesito ver primero el sombrero y ver si quedan ese tamaño de ojos o le pongo otros más pequeños. O sea, o le recorto. Ahí está. Que podemos hacer algo. Miren, me voy a ir para acá y la voy a atravesar la colita y que quede así. Como ven, un poquito levantada porque así la tiene Don Gato. Remato. Y ya me voy a otro lado. Y ya quedó. Vean. Dejen alejo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer el sombrero. ¿Ok? Ok. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la segunda vuelta subo con la cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 4
Vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos. 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Miren, según yo, ya queda el tamaño. Déjenme ver la foto. Yo me refiero a la foto, a la caricatura, ¿eh? No es que le esté copiando a alguien, sino estoy viendo la foto de la caricatura. Entonces, según yo, sí. Entonces, ya llegamos al ancho que queríamos. Voy a utilizar cartón para hacer el refuerzo del sombrero. Y vean, no quedó perfecto el, o sea, nada más ponen esto, lo redondean y vamos a recortarlo. Espérenme, voy a cortarlo así para que, ay, perdónenme, les digo que no estoy grabando y todo está bien, pero nada más me pongo a grabar y empieza la tosedera, el estornudo, ay, no, es que este es importante, gira el cartón, no gira la tijera. Tiene que quedarme un poquito más angosto, más pequeño que lo que yo dibujé. ¿Por qué? Para que no me afecte en el tejido. Miren, y no salió tan bien. Para que no me afecte el tejido, porque, miren, necesito que la orilla quede libre para que yo pueda seguir tejiendo. Entonces, hago esto. O sea, parece que muevo la tijera, pero no, muevo el cartón. A ver. Vamos a ver. Ah, sí, exactamente así. Necesito que esto quede libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar el cartón. Así. Con el silicón líquido. Ahí viene lo bueno.
sin que toque las orillas, ya quedó. Por mientras que tejemos, va a ir secando. En la vuelta 9 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. Vean, por eso quería que quedara libre esta parte del cartón. Y entonces, ya quedó. Les iba a dar la medida del diámetro, pero depende a su tejido. O sea, porque, y el estambre, el tipo de estambre que usen. Entonces, pero ya les dije cómo hacerlo. Pones el tejido, le das, lo dibujas y luego ya recortas y a que quede una vuelta libre. Ok, ahora de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Entonces lo tejemos y cambiamos a color negro. Ah, es que no les he enseñado a cambiar el color. Entonces, ok, vamos hasta la vuelta 12, punto por punto, lo tejo y regreso para enseñarles cómo cambiar el color. O sea, yo sé que muchas saben cambiar el color, pero algunas no. Entonces, lo voy a hacer para que vean cómo lo cambio. ¿Sale? Entonces, antes de cerrar la vuelta 12, nos vemos. Ok, vean. Oye, vamos a cortar el estambre morado y vamos a tomar el negro. Y vamos a doblar la punta del estambre negro. Lo voy a jalar, pero como cerrando la vuelta de la vuelta 12. Jalo el morado. Jalo el negro y hago un amarre. Ok. Y entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tejer de la vuelta 13 a la 15, punto por punto en color negro. Ok. Creo que sí, creo que a la 15. Sí, a la 15, porque no va a lucir mucho si le dejo 13 y 14. Entonces, de la vuelta 13 a la 15, punto por punto, son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya acabé y cambié a color morado. Pero antes tengo que hacer el armazón del sombrero. Entonces, tomo una cinta de medir y voy midiendo. Así. Y me sale 27 centímetros. Ay, perdónenme. 27 centímetros. Entonces, vamos a cortar un cartón de 27 centímetros por 4 centímetros. Entonces, lo corto y regreso. Miren, medí 4 centímetros. Y no. Entonces, voy a hacerlo de 3. Le voy a cortar antes de pegarlo para que me deje libre la última vuelta. ¿Ok? Entonces, le voy a quitar un centímetro. Ay. Ay, perdón. Le quito medio centímetro. Entonces, sería de 3.5. Lo quito y regreso. Ok, más o menos quedó, pero tengo que acomodar antes de pegar.
Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a ir acomodando poco a poco. Esto nos va a costar un poquito de trabajo. Dejen jalo para quitar el gancho. Y le voy a poner silicón. Así, más o menos. Ahí está. Y con mucho cuidado lo enrosco antes de meterlo. Ay, 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 ay. Me pasó lo que no quería. Ay, ahí está. Ahí está. Ahí. Ok. Y ya quedó. Vean. Entonces, ahorita vamos a tejer la siguiente vuelta. Ok. Entonces, me quedé en la vuelta 15. En la vuelta 16 voy a hacer una cadena y tejo dos puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? No estoy contando. Son dos puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Y lo tejo en color morado. ¿Ok? En la vuelta 17 y 18 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, así. Y vamos a ver si en la 19 hacemos un aumento o lo dejamos así. Entonces, vuelta 17 y 18, punto por punto, lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No es necesario que cuente. Solamente necesito que sí lo tejan toda la vuelta. Tres puntos bajos, un aumento hasta donde lleguen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Es que necesitamos poner aumento para que jale. Ok. En la vuelta 20. Vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Creo que ya es la última vuelta. Rematamos y escondo la tirita del remate. Ahorita les enseño a esconder. Bueno, ya creo que ya se las enseñé a esconder. Entonces lo hacemos y regreso. Y antes de pegar el sombrero, necesito pegar las orejas. ¿Ok? Las voy a pegar al sombrero. Aquí. Y acá. ¿Ok? Así. Entonces, termino la vuelta y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Entonces, sí quedaron los ojos de este tamaño. Primero voy a pegar los ojos. Entonces, hago esto. Primero pego lo negro. Así. Y luego vamos a pegar el blanco. Y lo voy a pegar centrado, que quede la orillita en la nariz, de la orilla de la nariz.
Y entonces, en la línea negra voy a ponerle el silicón líquido. Así. Ahí está. Así. Ay, acabo de regarla. Híjole, bueno, ya. No me acordé que tengo que unir las orejas. Bueno, no importa, sí se puede. Sí se puede. Entonces, ya quedó así. Es que lo de menos es que las pegue, pero voy a tratar de coserlas al sombrero. No, ¿saben qué? Sí la voy a coser. Voy a cortar. Digo, las voy a pegar. Sí, ¿por qué no? No va a quedar, ¿saben? Porque las quiero pegar también a la parte de aquí. Y entonces vamos a hacer esto. Le pongo aquí el silicón líquido. Ay, espérenme. Aquí en la orilla. Y pongo una gotita de este lado. Para que esto quede atorado aquí. Ahí está. Y lo trato de centrar. Así. No, sí, creo que queda mejor pegado. Entonces, pego la otra oreja. Es de sabios cambiar de opinión. Entonces le pongo el silicón así. Y aquí pongo tantito. Y lo centro. Así. Ok. Dejen veo si le pongo boca o no. Pero ahí va. Así. Ok. Miren, corté cuatro palillos moldadientes. Les corté la punta. Y los pinté de negro. Yo sé que muchas dicen, es que puedes usar otras cosas para los bigotes. Sí, pero es que la verdad sigo bloqueada con eso. ¿No les pasa que luego no le hallan por dónde? Así me siento. Entonces, por mientras voy a hacer eso y ya después veo cómo los modifico. Pero tú lo puedes modificar, ¿eh? No, nada más te di la idea y entonces tú ya los haces como tú gustes. Entonces, hago lo mismo que hice con el Benito. Y entonces, aquí hago el otro. Así. Creo que quedaron largos, ¿va? A ver, vamos a clavar un poquito. Ahí está. Hago lo mismo con los otros dos. Ahí está. Ay, es que ahora sí me tardé en subir este tutorial porque, ay, se manchó, se manchó. No me salía. Ay, disculpen, sí se manchó con el silicón. No lo dejé secar lo suficiente. Bueno, ya quedó. Ok, miren, ya acabé. Espero que les haya gustado. Sé que, pues hice mi mejor esfuerzo. Espero que les guste. Es de un gato. Mide 32 centímetros de alto. Vean el detalle. Pues me gustó. O sea, sí, es difícil que quede igualito la caricatura, pero me gustó.
Espero que les haya gustado. Y adivinen qué. Vamos a poner al Benito al lado. Espero poder hacer a toda la pandilla. Y vean, se ven hermosos juntos. Espero que te haya gustado, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.